enero adquiere el Estado las usinas unidas del Río Negro. Se responde así a una importante iniciativa del Plan Quinquenal de Gobierno. La trascendental operación queda documentada como un paso más hacia la independencia económica de la nación. Rosario aclama al general Perón. Medio millón de personas se reúne en la Plaza San Martín para escuchar al presidente de la República. Febrero. Se nacionaliza la red de ferrocarriles de propiedad británica en la Argentina. Cunde una evidente y general satisfacción por la importante y patriótica medida de gobierno. Funcionarios argentinos y de la Embajada del Reino Unido suscriben las actas respectivas. Después de una larga pausa se disputa en Buenos Aires una gran prueba automovilística. La carrera del Retiro reúne a calificados competidores argentinos y extranjeros. Se marcan excelentes promedios y el premio es ganado por el volante italiano Luis Viloresi en magnífico estilo. Marzo, en la Cancillería, se despide al embajador de un gran país amigo. El doctor Juan Bautista Luzardo, que regresa a su patria, recibe el homenaje oficial por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, doctor Juan Atilio Bramuglia. Sella así un nuevo lazo fraternal entre la Argentina y Brasil. Reciben sus diplomas los nuevos profesores que tendrán a su cargo los cursos de orientación obrera. Preside la ceremonia la señora esposa del primer magistrado y está presente el presidente de la Comisión de Aprendizaje, Teniente Coronel Juan F. Castro. Abril, a lo largo de la Avenida de Mayo y en la ruta de la Catedral Metropolitana, se lleva a cabo la procesión organizada por el Círculo de Obreros Católicos. Constituye esta una de las ceremonias fundamentales de la Semana Santa que Buenos Aires conmemoró con su tradicional profesión de fe. Más caro que una estrella de cine. 140 mil pesos paga Atlanta por la adquisición de Pedernera, ídolo del fútbol argentino. Mayo, se inaugura el periodo legislativo. El presidente de la República pronuncia su mensaje en presencia de todos sus ministros, secretarios de Estado, senadores y diputados. El general Perón se refirió a la obra realizada en el primer año de gobierno. Con profunda unción patriótica se conmemora el nuevo aniversario de la gloriosa revolución del 25 de mayo de 1810. Desde la catedral, oficiado el solemne Te Deum, la comitiva oficial se dirige a los balcones del histórico Cabildo Metropolitano. Las fuerzas de la patria desfilaron ante el general Perón. Junio, emprende viaje a España la esposa del primer magistrado. El pueblo la despide, acordándole la representación de todas las mujeres argentinas. Lleva a Europa la joven viajera un mensaje de concordia y de paz de nuestra tierra de trabajo. La despedida alcanza contornos de inequívoca adhesión. El Día de la Bandera encuadra una profesión de fe hacia los colores de nuestros símbolos patrióticos. Los conscriptos de la clase de 1926 juran respetarlos y en correctísima formación desfilan ante el palco oficial. Julio, celebras en la ciudad de Tucumán el aniversario de la Declaración de la Independencia. Es huésped de honor del ilustre presidente de Chile, doctor González Videla. La Declaración de la Independencia Económica Argentina constituye una nota de sobresaliente trascendencia. Las Fuerzas Armadas de la Nación desfilan ante una compacta muchedumbre y se renuevan una vez más los sentimientos de adhesión que vinculan al pueblo con el ejército. Se despide al presidente de la República de Chile, doctor González Videla. Lo hace en nombre del gobierno y del pueblo el primer magistrado general Perón, formulando un augurio de paz y de prosperidad al noble pueblo hermano. La visita constituyó una nota de acercamiento continental a tono con la política panamericanista argentina. Se disputa en el hipódromo argentino la polla de potrancas. Están repletas las tribunas de nuestro primer circo hípico. Bullanguera, manteniéndose invicta, gana el primer gran clásico del año y se consagra crack absoluta de su sexo. La entrada al pesaje representa una consagración para su piloto, Salvador Di Tomaso. Agosto, se constituye la Corte Suprema Nacional. Está presente el presidente de la República. Junto a sus cargos los doctores Felipe S. Pérez, Luis R. Longhi, Justo Lucas Álvarez Rodríguez, Rodolfo Valenzuela y Carlos G. Delfino. Emprende viaje a Río de Janeiro la delegación argentina que participará en la conferencia panamericana.
Con efusivo saludo se despide al ministro de Relaciones Exteriores que preside la delegación nacional. El canciller retribuye las demostraciones. La Argentina fijó en la conferencia la base fundamental de nuestra política exterior. Autoridades y pueblo rinden homenaje a la memoria del gran capitán de los Andes al cumplirse el 97 aniversario de su desaparición. Mil personas asisten al partido más sensacional de la temporada futbolística. Boca y River miden sus fuerzas en el estadio de Núñez. El equipo visitante es vencido por 2-1. Y aquí está uno de River Plate, casi nada. Septiembre. Prestigiada por el afecto popular, cumple sus bodas de oro la gloriosa fragata Presidente Sarmiento. 50 años recorriendo los mares, llevando con orgullo el pabellón argentino como un símbolo de paz, como un mensaje de la fraternidad de nuestra tierra. Nocaut Lauce sostiene la pelea más sensacional de su carrera. Combate con Donoso y el encuentro constituye una nota de extraordinaria atracción popular. Lauce gana por nocaut y haciendo honor a su nombre pone ídem a Donoso antes de finalizar la disputa del primer round. Da lugar a una espectacular asamblea el acto público en la Plaza de Mayo, en cuyo transcurso se promulga la ley del voto femenino. Ha sido una conquista que tuvo como líder a la esposa del primer magistrado, doña María Eva Duarte de Perón. Octubre, se disputa en el hipódromo argentino el Gran Premio Nacional, la prueba máxima del Turf Río Platense. En magnífico estilo y gran tiempo, la gran carrera es ganada por Tutbles, que derrota al invicto Nigromante y se consagra como el crack de su generación. Un caballo de gran sangre inicia así su ascensión hacia el estrellato, completado más tarde con su resonante triunfo en el Gran Premio Carlos Pellegrini. Impresionante multitud colma en su vasto perímetro la capacidad de la Plaza de Mayo. Celebras en el histórico escenario de las grandes jornadas de la nacionalidad el segundo aniversario de la Revolución Popular del 17 de octubre de 1945, precursora del triunfo electoral del 24 de febrero de 1946. Noviembre, noble expresión del trabajo del Chaco argentino, constituye la celebración de la fiesta del algodón. La elección de la reina da lugar a una ceremonia de extraordinaria trascendencia. Se larga el Gran Premio Automovilístico de 1947. Da la señal de partida al primer coche el presidente de la República y los competidores inician el recorrido hacia las rutas de nuestra patria y de Chile. Oscar Gálvez ganó la importante prueba en extraordinario tiempo. Diciembre, gran recepción popular en Santa Fe a la esposa del presidente de la República. Una multitud nunca igualada en la capital santafesina da claro testimonio de adhesión a la señora de Perón. La primera dama argentina dirige un mensaje al pueblo de todo el país, ratificando su adhesión a la política de justicia social del primer mandatario. La ciudad y el país celebran con entusiasmo patriótico el Día del Reservista. Este desfile cierra las manifestaciones populares de 1947, el año de la concordia nacional y de la ratificación de nuestra orientación hacia la definitiva soberanía económica, dentro de los más sinceros propósitos de paz y de fraternidad con todos los países del mundo.